Y amigos, aquí estamos ya con las tomas de aéreas que se van a capturar con nuestro dron de este rancho que está a la venta acá en Playa Las Hojas, departamento de La Paz, El Salvador. Bueno, vamos a comenzar con la fachada que ustedes pueden ver. Pueden tirarle ahí a ese muro una pinturita para que sea un poco más atractivo y comentarles que tiene dos secciones, como ustedes lo vieron en los videos anteriores. Está la parte de alquiler y está la parte del propietario, así que puede tener los dos conceptos si usted lo desea. Puede tener su área privada para que usted pueda disponer del local y el área a alquilar. Eso ya es criterio del nuevo propietario, que pueda disponer ya sea en alquiler o renta la primera parte o su totalidad. Déjenme contarles, amigos, que estas propiedades las 24 horas más o menos andan sondeando los $250, obviamente quedándose las 24 horas. O sea que en total usted puede sacarle una rentabilidad semanal de $500 en temporada alta. Estamos hablando que en temporada alta, llámese fines de año, vacaciones y todo eso, usted puede sacarle a este proyecto, obviamente mejorando algunos detalles que ustedes ya lo vieron, pueden sacarle $2,000 en venta, no en utilidad, sino en venta. Estamos hablando de 1,000 quincenal o $2,000 al mes. Esa es, digamos, lo que usted puede en temporada alta puede sacarle en venta. Ya en utilidad, obviamente, se tiene que descontar los gastos operativos, tanto energía eléctrica, agua, mantenimiento de piscina y pago de empleados. Así que usted puede también alquilar este rancho a un precio más o menos, para que tengan una idea, de $125 a $150 el día. Y ustedes pueden poner la disponibilidad. Aquí estamos ya desplazándonos hacia la playa para que ustedes tengan una idea cómo es la Playa de Las Hojas acá en el departamento de La Paz. Pueden observar que es arena de origen volcánico, o sea que no es una arena blanca, tiene allí sus partes un poquito grises y negras, se puede decir. Esto es debido a que formamos parte de la cadena volcánica y nuestras playas se caracterizan por ser así. Así que estamos acá dándole una idea de todo lo que puede disponer las personas ahorita si utilizan el rancho. Cabe destacar algo, amigos, que me ha llamado bastante la atención. Estas playas, a pesar que no son muy visitadas, hay algo que sí hay que destacar, y es que las playas son bastante limpias. Eso se debe, obviamente, a que no hay mucho turismo. Entonces, al no ver mucha afluencia de personas, obviamente las playas son mucho más limpias. Ahí estamos viendo la cercanía que hay de la distancia de la playa a el rancho. Usted, en un futuro, según cómo le vaya el proyecto, usted puede también comprar la parte de enfrente si es que hay disponibilidad de venta y de compra. Aquí estamos ya acercándonos al área de la piscina. Tiene, digamos, una área pacha para los peques, ¿verdad? Y poco a poco se va haciendo un poquito más honda, más profunda.
Y ahí tenemos los arcos de medio punto que adornan o decoran los pasillos. Tenemos un área ahí donde hay una mesa donde usted puede estar disponiendo de sentadito con el agua a la piscina y poder disfrutar de alguna bebida o algún cóctel. De ahí, por lo demás, amigos, usted puede darle una manita de gato a la piscina, ponerle algunos foquitos, la instalación eléctrica, mejorarla un poquito y, por supuesto, ver, chequear cómo está la durabilidad del techo. Eso es bien importante, amigos, que usted tenga en cuenta cuánto vida útil tiene el techo, ¿verdad? Allí podemos ver la piscina ya pintadita, ya esa piscina, créanme que va a dar una buena impresión. Y con respecto a los colores, igual de la casa, usted puede cambiarle el look si usted lo desea, puede darle un toque más personalizado, ¿verdad? La ramada está recién hecha, tiene apenas un año una de ellas, o no sé si las dos, pero sí una de ellas nos consta que está recién hecha. Entonces, cualquier cosa ustedes pueden ver ahí con estas tomas de dron, que desde el rancho se puede divisar la playa. Eso es una muy buena, un buen punto a favor, ¿verdad? Que es una zona bastante reservada que sus potenciales clientes pueden aprovechar, de que no es una playa no muy visitada por turistas nacionales. El precio, usted ya lo vio en los anteriores videos y hoy se lo volvemos a dar: 185,000 con opción a que usted pueda ofertar. Así que aquí en esos momentos aparecerá el número de teléfono a pantalla con el señor Jesse, que es el rancho Jesse, que es el número de teléfono 928-261-3443. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda negociar este rancho. Así usted puede ver cómo hemos detallado bastante este rancho para que usted pueda tener una idea. Tiene suficiente parqueo, por lo menos para 9 vehículos, y puede desarrollar eventos sociales. Así que ahí está, amigos y amigas, si usted quiere disponer de un proyecto para negocio y placer, las dos cosas, usted lo puede hacer a los teléfonos que hemos mencionado o a los que salen en la descripción de este video. Acá estoy sobrevolando el área del techo para que ustedes vean cómo está actualmente. Se ve que está en buenas condiciones y, bueno, hay que verificar cuánto es la durabilidad que tiene. Hay algunos detalles, amigos, que usted puede valorar. Usted puede ver que la edad de o el tiempo del techo del primero no se ve que sea del mismo, o hay que ver cuánto tiempo. Pero sí, en este otro podemos mencionar que los pines ya fueron sellados para evitar cualquier tipo de gotera. Se necesitará, en el caso que usted quiera adquirirlo, le recomiendo una revisión de toda la instalación eléctrica y también una revisión de fontanería. Son detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de comprar, para usted saber qué es lo que está vendiendo. Una de las cosas que nuestro canal se caracteriza es la honestidad y transparencia que presentamos a la hora de ofertar los terrenos. Así que usted ya sabe que hay que reparar el canal, ¿verdad? Ya hace unos instantes se logró ver ahí la parte del canal que usted puede enviar a evaluar cuánto es el costo y usted negociar la reparación, si lo hace el vendedor o lo hace usted como comprador o nuevo dueño. Así que ahí están los detalles, amigos. Están viendo los arcos de medio punto. Hay una parte, la parte quizás más privilegiada que tiene este lugar es esta, la segunda planta, para que usted tenga una idea más clara de cómo está este lugar.
El rancho del tío Jesse está a la venta en Playa Las Hojas. 185 mil el precio a negociar. Aquí tenemos también la parte donde está la persona que cuida la propiedad y tiene adentro de él su propio baño. Es de recalcar que tiene el cuarto su propio baño para el cuidador. Ahí estamos viendo el pasillo, ¿verdad? Para que el área de cocina y comedor, para que ustedes tengan una idea, el área de la bomba, el área de las escaleras, el área también de la piscina y de los dos las dos ramaditas que están ahí. Así que, amigos, ya saben, usted puede ofertar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Precio negociable, usted puede adquirir esta propiedad y más o menos ya le puse una propuesta de cuánto es lo que usted puede vender tan solo los fines de semana. Ojo, usted puede alquilarlo también entre semana y obviamente le puede sacar otras utilidades. Acá estamos viendo la forma, el diseño desde esta toma que estamos haciendo de 90 grados para que usted pueda ver cuál es toda la propiedad. Ahí la tenemos ya la propiedad y vamos a alejar el dron poco a poco más para que usted tenga una idea el entorno que hay en este lugar, ¿verdad? Hay árboles de coco, posibilidades de poder expandir un poco más y ahí puede observar la playa. Puede ver que tiene casi a menos de 50 metros la playa para que usted tenga una mejor referencia. Y ahí está viendo los otros ranchos que están en la zona para que usted pueda tener una idea quiénes son sus vecinos y el área, el contorno que rodea el rancho. Los teléfonos que van a aparecer a continuación o el teléfono es un teléfono que usted puede llamar directamente vía WhatsApp o llamada directa con el señor Jesse. Así que ahí está el número de teléfono para que usted pueda negociar con el señor Jesse, que es el área 928-261-3443. Rancho Las Hojas es la referencia de este lugar. Y allí pueden ustedes observar que está cerquita un conocido resort que es el rancho, no es Rancho Las Hojas, sino que es un resort que se llama Las Hojas. Así que es un lugar que lo va a tener como a 100 metros, a 200 aproximadamente, y que es un lugar que es un complejo turístico muy visitado por muchos turistas. Así que esta es el área, amigos, que está a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador. O sea que cuando usted va saliendo de volar del aeropuerto, usted puede alcanzar a ver estas playas. Así que hoy ya puede identificar la zona donde está ubicado esto. Está a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, al costado sur. Para que tengan una idea, acá en la ubicación de donde está en este casi momento, acá en dirección donde está en medio el rancho, ahí está el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Puede disponer de estas hermosas playas que no son muy visitadas, ¿verdad? Para que usted pueda venir y apreciar lo hermoso que es nuestro país, El Salvador. Así que usted puede disfrutar de estas playas que es Las Hojas. Acá, como ustedes pueden ver, según el día que usted venga, la marea está muy, muy, muy bonita. Así que una de las cosas que usted tiene que sugerirle a sus clientes que lleguen a ver cómo está el día de la marea. Miren, ahí tenemos referencia de algunos que han llegado entre semana a visitar
esta hermosa playa. Así que ya saben, estamos en el departamento de La Paz, perteneciente al municipio de San Pedro Mazahuat. Allí tiene ya la información para que usted pueda negociar. El rancho tiene título de propiedad registrado en el CNR, así que todos los documentos están en regla. Y por supuesto, las personas que lo venden obviamente ya saben cómo negociar esto allá en Estados Unidos. Si usted está allá, lo puede negociar desde allá en Estados Unidos. No necesariamente tiene que traer el dinero acá a El Salvador, lo puede negociar allá. Así que con estas imágenes, amigos, nos vamos despidiendo en otro video más en ¿Quién compra, quién vende y quién renta en El Salvador? Soy Jason Gálvez y nos vemos en la próxima propiedad a la venta.